En solo un mes, se dieron dos accidentes con camiones que transportaban cilindros de gas aquí en Pérez Zeledón. Uno fue en el Hoyón el 20 de julio, y el fin de semana anterior se volcó otro en el Cerro de la Muerte. Aunque los incidentes no provocaron pérdidas humanas, las autoridades de bomberos le ponen mucha atención por la carga inflamable que transportan estos vehículos. Sí, hemos tenido varios incidentes con... Sobre todo son camiones que transportan cilindros de gas, ¿no? O sea, no son pipas de gas, sino transportan cilindros. Y sí, ha habido varios accidentes, pero ha estado involucrado sobre todo el factor humano, más bien. La preocupación más alta del cuerpo de bomberos es la vida útil de los cilindros de gas. En algunos casos ya cumplieron el ciclo y tienen deficiencias que podrían ayudar a que los problemas sean más graves. Máximo que, bueno, estamos tratando con unos cilindros que están muy viejos, están muy deteriorados, se está tratando de cambiarlos, se está viendo a ver cómo bomberos se está preocupando, a ver cómo los cambiamos, pues son cilindros demasiado viejos, muy mal estados, válvulas muy dañadas, eso es lo preocupante, pero ya en sí en carretera es una carga normal, como le decía, lo que se ha presentado los incidentes, sobre todo por factor humano, descuidos, que se duermen, se salen de la carretera y todo eso. Ya durante el incidente sí es mejor retirarse 300 metros de donde está eso hasta que la escena sea segura, donde está el incidente, hasta que la escena se declare segura. Un aspecto que las autoridades le piden a las personas es que cuando se topen con un accidente donde esté involucrado un camión de transporte de gas, eviten provocar el efecto mirón, pues la posibilidad de una explosión es alta por la cercanía de los vehículos. Es uno de los problemas más grandes. De hecho, los materiales peligrosos, lo primero que hay que hacer es evacuar, aislar y evacuar. Y los mirones siempre se nos da eso, que llegan y se están asomando, los carros quieren pasar a ver, y esas son las fuentes de ignición que en caso de una fuga nos puede causar un daño mayor. Ya si hay fugas, el gas es muy volátil, todos lo sabemos, y con solo la fuente de ignición de un vehículo puede hacer una explosión mayor. Tome en cuenta las recomendaciones de las personas expertas en este campo para evitar alguna tragedia.